Hola. Nah. Yo porque ya sube el mayor. Hola. Bien, despacio. Dile hola a la cámara. Hola.
bueno. Cachi, ah, venga, vamos. Esto va a dar. Voy a sacar sudando casi ya. ¡Ay! ¡Ay, qué vergüenza! ¡Chicos! ¡Chicos! ¡Sale, sale! ¡Pero detrás de la ¡Regresa otra la noche en algún ¡Mira! ¿Andando qué? O sea que bien, ¿has hecho las 10 o 40 marchas? ¿Vale? ¿Qué pasa? Está bueno, claro. Bueno, hasta luego. ¿Quién paga ahora? A ver, a ver. Sin más. Sí, y volviendo ya. Pero cuando ha salido de la escuela.
Merienda y monte son los ingredientes para celebrar Santa Lucía por todo lo alto, ahora, pero desde siempre, ¿no? Sí, sí, desde siempre. Yo esto me gusta todos los años subir y no perder la tradición, me encanta. ¿Cuando erais pequeñas también? Sí, sí, también, pero yo de hecho igual hace 40 años que no subía, ¿eh? O sea, es mi primera vez, se puede decir. ¿Y qué te animó a subir este año? Mi hermano, que es muy cabezón. Pobre Emilio, no le digas eso. No, no, pues es que es así, mi hermano. Y entonces te ha dicho este año al monte y Reyes al monte. ¿Y al monte? No, no, me lo ha dicho hace una hora, ¿eh? Y claro, no ha habido escapatoria. Y entonces, si llevabas tantos años sin subir, ¿qué diferencias ves de las últimas veces o del recuerdo que tú tienes a lo que estás viendo ahora? Pues la gente. Ahora viene mucha más gente ahora porque me encontró con Fátima y encantada de ver a una de mi generación. Pero la gente, sí, sí, ahora mucha más gente, sí. Fátima, ¿y tú que no has dejado de subir? ¿Ha ido evolucionando? ¿Habéis ido notando que evolucionaba o no? Sí, yo creo que sí, que cada año sube más gente. Este año parece que había notado un poquito más fallo, pero ahora va subiendo, es que hemos subido muy pronto. Pero yo creo que sí, que va evolucionando cada vez más y que no se pierda nunca esta tradición, ¿eh? Bueno, yo digo siempre que es mi día favorito del año, porque entre el ambiente que se genera aquí en el monte, preparar la merienda, cuando eres crío, recibir la merienda, que es maravilloso también, eso también gusta. Y en la merienda también es diferente, ¿no? No es la misma de hace, pues no sé, 20 años a la de hace 40, por ejemplo. Sí, antes era más la culebrica esa, ¿cómo se llamaba? La anguila, nueces, te ponían naranja y ahora pues mucho más chucherías para los niños, la verdad que se pone más. Yo siempre mi café y mi bollito, que no me falte, ¿eh? El café siempre me subo. Uy, y los que os vais fuera, el día de Santa Lucía, ¿qué os acordáis? Hombre, que sí, yo sobre todo me acuerdo del baile, ¿te acuerdas? Ay, sí, sí, sí. Era un día que... en vez de sacarnos, que era muy machista, pero era así, los chicos sacaban a las chicas, pues este día no, las chicas sacábamos a los chicos. Eso es, así. Y la verdad, era un día bonito, ¿verdad? Muy bonito. Sí, muy sí. Bonito, sí, sí, sí. Bueno, ¿y ahora les preparáis la merienda a los nietos o no? Sí, 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 con mucha ilusión además, sí, sí, todos los años, que no falte, ¿eh? Y a los míos, como no están aquí, pues no. Pero sí, se la prepararía, jolín, tan a gusto. Con mucho gusto, ¿verdad? Sí. Bueno, y cuando bajéis, ¿qué? ¿Chocolate y bollo, café y bollo o ya está? Bueno, pues primero iremos a la iglesia a besar la reliquia de Santa Lucía. Y luego, pues si cae pues un chocolatico o un bollo otra vez, pues otra vez. Sí. Reyes, ¿y tú qué te estás reestrenando en esto de Santa Lucía? ¿Qué vas a hacer? Pues yo me subiré a Olite pronto porque no quiero que se me haga de noche, que ya tengo una edad. Bueno, pues que disfrutéis de este rato que os queda y muchas gracias, chicas. A ti. Pues nada, a ti. Venga. Bueno, Francisco, tampoco se pierde nunca Santa Lucía a pesar del tiempo que tenemos, ¿no? Sí, bueno, a seguir como todos los años. ¿Y qué es lo mejor de Santa Lucía? Pues no sé, o igual volver a casa y tener el chocolate caliente preparado. ¿Y la merienda? Está muy bien. Bueno, cuéntame qué tienes tú en la merienda de este año. A ver, alguna de las cosas, que seguro que hay muchísimas y no te acuerdas de todo. Pues más o menos lo de todos los años, pues por ahí lo tengo. Tengo como a ver, los jumpers... ¿Sí? Unos pelotados, unos fantasmicos, algo de chocolate, el bollo y unas galletas. ¿Y te gusta el bollo de Santa Lucía? Sí, está genial. Con chocolate, ¿no? Nos decías sí. Antes.
Y luego también está muy guay subir al monte con los primos o con los amigos, sí. ¿No? Pasar la tarde aquí. Sí, está genial. Bueno, pues muchas gracias, que lo paséis genial. Vale. Seguimos hablando con más peralteses, peraltesas en este caso, que no fallan nunca la tradición de Santa Lucía Begoña. No, yo diría que no, no, no. Igual algún año sí, mis hijas han sido muy bebés, pero no, en principio no. Porque, ¿qué tiene Santa Lucía para que a todos los de Peralta nos guste tanto la fiesta, me refiero? ¿Qué tiene que tener? Aparte de tradición, a ver, es que a mí me parece que subir todos al monte y terminas hablando con mucha gente que igual habitualmente no la ves. No sé, para mí es tradición, ¿eh? Sobre todo. Y el ambiente, ¿no? Que se genera, sí, claro, aquí en el monte. Por supuesto, es que aquí hay gente que no la ves, o no, no sé, no coincides con ellos. Yo también es verdad que soy abuela, ¿eh? Entonces no lo sé. Bueno, cuando eras pequeña tenías merienda de Santa Lucía. Yo no soy de Peralta. Yo no tengo. No tenías, pero cuando viniste dijiste, yo a esta tradición me apunto, y a tus hijas sí, no les ha faltado nunca. Nunca, nunca, desde el primer momento, sí, sí, es verdad. Y las abuelas de mis hijas, bueno, la abuela y las tías de su padre siempre las han puesto merienda, sí, sí. ¿Y tú ahora, tus nietas? Por supuesto, que no falte. ¿Y después de aquí qué vais a hacer? A ver. Pues doy por hecho que iremos a tomar un chocolate. Porque claro, esa parte también hay que tenerla, la merienda de en el día de Santa Lucía, merienda, monte y chocolate. Hay que hacerlo todo. Es que si no, no tiene esto sentido. Sí, no, hay que hacerlo todo. Pues todo Begoña, manda la tradición. Begoña, que lo disfrutéis muchísimo. Igualmente. Gracias. Nada, hasta luego. ¿Queréis hablar o no? Bueno, tenemos más niños que se lo están pasando como... Súper bien. ¿Sí? Pipa. ¿Y qué es lo que más os gusta de Santa Lucía? A ver. Pues las dulces y los chocolates. ¿Y a ti? A mí el bollo de Santa Lucía y también comer muchos chuches. ¿Y el bollo le pones chocolatina o normal? Normal. ¿Y de chuches qué os habéis traído para merendar? A ver. Pues bolsas... huevos Kinder, gusanitos, muchas cosas. ¿Y tú? Yo me había traído un cono de chuches, también una piruleta de unicornio, también me había traído una hamburguesa que es de plástico pero que por dentro lleva polvo con un chupete. Y yo quería probar eso. Y también me he traído un palote. Bueno, y a ver, ¿y qué habéis hecho en el monte? Pues correr, tropezarse... Sí, porque tú te has herido y todo. Y jugar y pasárselo bien. Vale, ¿y tú? Yo la verdad, estar con mis amigos, jugar al escondite, al veo-veo... Solo que no me ha gustado tanto el escondite porque mi compañero se ha caído. Oye, ¿y qué os ha parecido la atalaya, el portil de lobos, la puerta falsa? Bueno... Todo muy bonito. ¿Sí? ¿A ti también te ha gustado mucho? Yo aún no he explotado todo el monte, pero sí, también me gusta. Oye, ¿y os habéis cansado mucho subiendo? Bueno, sí. Un poco, ¿no? Yo la verdad es que también, pero después había cogido energías y había venido corriendo. Bueno, pues... Mucha cuesta. Sí, yo me he cansado también por las escaleras, ¿eh? Chicos, que lo paséis súper bien lo que queda de tarde. Igualmente. Gracias, ¿eh? Adiós. Adiós. Chicas, contadme cómo os lo estáis pasando en Santa Lucía, a ver. Bien. ¿Y qué es lo que más os está gustando de esta tarde? Las chuches y la diversión. ¿Sí, a todas? Sí. ¿Y qué tenéis de merienda? A ver, contadme qué chuches tenéis. El bollo, sí, chuches y de todo. ¿Y el bollo de Santa Lucía os gusta o no? Sí. ¿Muchísimo? Sí. Oye, ¿y luego vais a ir a comer chocolate o a ver...? Sí. Y además encienden las luces de Navidad, ¿no? Sí. ¿Y tenéis ganas? Sí. Bueno, ¿os lo vais a pasar súper bien lo que queda de tarde? ¡Sí! Pues a la que lo disfrutéis un montón, ¿eh? ¡Gracias! ¡Adiós! ¡Erika! ¿Están ahí?
una cuerda de esta kilométrica. Bueno, Ignacio dice que él no faltaba nunca cuando era pequeño al monte, ¿no? Nunca, nunca. Lo que pasa es que las tradiciones van cambiando. O sea, subíamos, pero solo subíamos los muetes. Entonces, los productos que llevábamos también en la bolsa, que era un talego lo que llevábamos. No llevabais mochila como ahora, ¿no? No, mochilas no existían. Lo que llevábamos era el talego, que era una bolsa de tela con la... donde los hombres se llevaban la comida al campo. Entonces nosotros ahí llevábamos, pues sí, el bollo, la chocolatina, unas cajas redondas con un mazapán en forma de águila, alguna barrica de turrón y ya está. Y fruta, pero fruta del campo, o sea, de casa. Pues sí que llevábamos alguna manzana, higos secos, porque claro, alguna naranja, mandarina, pero eso, pero ya. Claro, cambia la tradición un poco, porque ahora vemos un montón de gente, cuadrillas, abuelos, padres, absolutamente todo el mundo. Cambia la merienda, pero el bollo siempre está. El bollo y la chocolatina siempre está, siempre, eso es tradición. Y además el mismo tipo de bollo, ¿no? Aunque haya dos o tres bollos un poco diferentes, sí, pero siempre hay bollo. Sí. Antes había unos alargadicos, redondos, pero eso, siempre bollo. La guinda sin guinda, pero sí, tenemos bollo siempre. Sí, siempre bollo, sí, eso sí, no faltaba. Oye, Nacho, y ahora como abuelo, ¿cómo vives el día de Santa Lucía? Prepararles la merienda cuando van a por ellas. Eso ha sido más ilusión, porque este año ha sido el primero que subo con ellas. Entonces, pues estos días hemos estado comprando, oye, pues esto, del otro, y no sabes lo que comprar, o sea, y lo tendrán en casa una semana, porque somos todos así. Porque nos parece todo poco, ¿no? Nos parece todo poco y no paramos. Entonces, pero eso, y ahora pues la ilusión de coger pues a la nietica, después al crío, que es más pequeño, pues un rato aupa, pues para, pues yo estoy gozando, hoy estoy gozando. Y aparte, Ignacio, hay quien sube al monte habitualmente porque es un buen lugar para pasear y demás, pero también yo creo que es un día en el que mucha gente solo sube hoy y aprovechamos para ir a ver la Puerta Falsa, el Portil de Lobos, la Atalaya. Sí. Yo soy de subir mucho por el monte y veo eso, que hay gente que igual esto pues no lo conoce y ahora lo descubre, o la Atalaya, o las vistas que hay por aquí. Entonces yo creo que es un día bonito para iniciarte en esto, ¿no? En las subidas al monte. Hemos dicho, la merienda, que más o menos ha ido cambiando o no, pero que se parece, subir al monte. Y ahora ya no, aunque también hacemos cenas de cuadrilla y nos vamos por ahí, Ignacio, pero estaba el baile antes, ¿no? Sí, eso era tradición. Llegaba el día y íbamos, los chavales estábamos esperando ese día como locos, porque eran las chicas las que sacaban a bailar a los chicos. Que era el único día del año en el que pasaba eso. El único día y en el único pueblo, o sea, que no creo que por los alrededores pasara eso. Y entonces aprovechabais para vengaros, ¿no? Me decías. Exactamente, sí. Pues oye, sí. Oye, baila, sí. Pues ¿te acuerdas cuando tú me decías que no? Pues ahora no vas a bailar conmigo. ¡Hala! ¿Y Tere te dijo que sí o que no a bailar? Sí, me dijo que sí. Y aquí estáis, ¿no? Sí, aquí y aquí la prueba. Cariño, ¿te gusta Santa Lucía o no? Sí. Sí, dímelo tú, dime que sí. Sí. ¿Y qué es lo que más te ha gustado de la merienda que te han preparado los abuelos? A ver. El huevo Kinder. Toma, ¿te lo has comido ya? ¿Y qué te ha tocado en el huevo Kinder? Un zorro. ¡Qué suerte! Pues pásalo súper bien, ¿eh? Pues sí. Los huevos Kinder no teníamos nosotros. No, pero oye, ahora es el éxito asegurado, ¿eh? Sí. A mí también me gustaban de pequeña. No, hombre, claro. Así. Ignacio, muchas gracias. Pásatelo bien, ¿eh, cariño? Vale. Adiós. Bueno, tenemos más peques que han venido esta tarde a pasárselo súper bien al monte. Contadme qué habéis hecho. Pues hemos comido chuches. ¿Y qué más habéis hecho? ¿Habéis corrido mucho por el monte o no? Sí. Yo os veo con walkies y todo, o sea que os vais lejos y os comunicáis, vamos. Sí, es que jugamos y compartimos. Y es que pues, si nos perdemos, pues tenemos los bolquitones para ayudarnos. Jimena, ¿tú has comido alguna chuche con chocolate, no? Sí. ¿Y qué te ha parecido la merienda de este año? Bien, más buena que la anterior. Toma, ¿y el bollo de Santa Lucía os gusta? Sí. ¿Y le ponéis chocolate o solo el bollo? Solo el bollo. Ah, ¿y luego vais a ir a ver las luces también?
No sabemos. Ah, bueno, y a Santa Lucía y a comer chocolate a lo mejor después del monte, ¿o no? Sí. ¿Y os habéis...? Yo no me he comido y voy en clase porque he tenido un poco de dolor de barriga. Bueno, pues entonces luego, ¿vale? Jimena, te lo comes después. Pero he comido poco a poco porque así casi ni me duele. Claro. Pues oye, que lo paséis muy bien lo que queda de tarde, ¿vale? Vale. Gracias, ¿eh? Adiós. Adiós. Bueno, yo recuerdo subir a Santa Lucía y encontrarnos por aquí, Cristina, que teníamos la misma edad, y el miedo que nos daba que los chicos nos fueran a saltar y nos quitaran la merienda, ¿sí o no? Sí, y se decía que te agarraban y te agarraban en un árbol atado y toda la noche aquí de oscuras. Los monstruos que había en el monte y los animales salvajes y el miedo que nos daba subir, pero oye, que no fallábamos, ¿eh? Ni un año, de verdad, esto me encanta. A mí subir al monte en Santa Lucía para mí es de las fiestas que más me gustan de Peralta. Yo digo siempre que para mí es el día favorito del año y yo creo que es algo que luego trasladamos a los peques en casa también, ¿no? Por supuesto, esto hay que trasladarlo a siguientes generaciones para que no se pierda, porque esto es maravilloso para Peralta. Bueno, los abuelos les preparan la merienda a los nietos, ¿a ti te la prepara alguien o te la autopreparas? Me la preparan los abuelos, una por una. Los abuelos todos los años nos olvidan, pero este año, como es un poco raro, en vez de ir a sus casas, te las traen a casa, es un poco... Sí, porque a pesar del coronavirus mantenemos la tradición hoy aquí con mascarilla, como haga falta, sudando para subir la cuesta, pero aquí estamos, ¿eh? Venimos todos los años súper abrigados, pero la cuesta tira y llegas arriba soltándote todo como si días chirriada. Oye, Cristina, ¿con cuánta ilusión esperan los hijos este día? Pues mira, desde que llevamos dos semanas diciendo el día 13 Santa Lucía. Bueno, este año toca lunes, pero no pasa nada. Los papás tienen fiesta y nos subiremos al monte. Claro, porque cuando éramos pequeños, que había clase por la mañana y por la tarde, nos daban fiesta por la tarde para que pudiéramos subir y ahora os tenéis que coger fiesta para venir con ellos, claro. Claro, hay que cogerse fiesta, si no, no hay tiempo de subir en otro momento. Oye, Cristina, ¿y cuando acabéis, cuando bajéis del monte, qué vais a hacer? Pues mira, iremos a casa de mi suegra, como todos los años, desde que soy novia de Félix. Y eso que su suegra es de Marcilla, pero que se ha sumado a la tradición. Sí, hace siempre todos los años chocolate, además nos juntamos un montón, todos de familia, nos juntamos un montón todos los años a comer chocolate con el bollico. Importante, chocolate con el bollico. Bueno, pues que lo disfrutéis un montón, Cristina, y lo que queda de tarde también, gracias. Muchas gracias a ti, María. Bueno, yo voy a entrevistar a mi niño favorito de Peralta, que es Álvaro, ¿verdad? Que sí, cariño. Cuéntame qué te gusta a ti de Santa Lucía. Me gusta cuando vamos al monte y también me gusta cuando vamos a tomar después del monte a tomar chocolate. Claro, porque el abuelo Mari y la abuela Loli te han preparado un chocolate con el bollo después, ¿no? Y después van a venir la tía y la Shuri. Ah, la perra de la tía también va a ir, ¿no? Para jugar con ella un rato. Oye, cariño, ¿y tú qué has hecho en el monte? Cuéntame, ¿has estado con tus amigos o cómo? ¿Cómo te has organizado? A ver. Me he ido con mis amigas un ratito y me he venido después un poco aquí. Claro, y ahora estamos aquí y ¿has comido merienda o no has comido merienda? ¿Te has subido un bocadillo de chorizo? ¿Cómo ha ido?
No me he cogido ningún bocadillo, pero me he cogido un huevo Kinder que me ha dado mi amiga y también me he comido como una bolsita que te traen como una varita de gusanitos. Oye, cariño, tenías un montón de merienda preparada para hoy, ¿no? Sí. ¿Y qué tenía la merienda? ¿Qué era lo que más te ha gustado de todo lo que tenía la merienda? Los huevos pequeñitos. Que los chocobons. Eso, sí. Que era lo que más ilusión te ha hecho, ¿no? Sí. ¿Y el bollo de Santa Lucía te gusta o no? Sí. Muy bien, cariño. ¿Y luego vas a ir a ver las luces y a Santa Lucía, a la iglesia y todo? Me parece que sí. Oye, pues que te lo pases súper bien, ¿vale? Bueno, ¿me das un beso para acabar o qué? Thank you.